Hola a todos. Durante esta semana vamos a estar abordando lo que son ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas por factorización, ecuaciones cuadráticas utilizando la fórmula general o fórmula del estudiante, entre otros nombres con los cuales se le conoce. Para este primer ejercicio entonces tenemos que debemos resolver la ecuación que vemos en este momento escrita en el tablero. Para eso entonces recordemos que lo primero que debemos hacer es destruir los signos de agrupación, comenzando por los paréntesis y luego con los corchetes, para finalmente reunir términos semejantes y despejar la x, que es la única variable que tenemos acá, y de esa manera entonces habremos encontrado cuál es el valor que ella debe tomar en esta ecuación específica. Comenzamos entonces, menos 3 más 4, abro corchete, 3x, y para destruir este primer paréntesis, este menos que está antes de él le cambia los signos a los términos que hay dentro. Menos por más, menos, y menos por menos, más. Más, un medio debe de multiplicar a los dos términos que hay dentro, haciéndoles propiedad distributiva, un medio que multiplica 3x y un medio que multiplica 1. 1 por 3, 3 sobre 2x, más por menos menos, 1 medio por 1, 1 medio, cerramos corchete, y en el segundo miembro de la ecuación tenemos 2x menos 8. Vamos entonces nuevamente a escribir menos 3 más 4, y dentro del corchete vamos a reunir los términos que sean semejantes para ir reduciendo esta expresión. 3x menos 6x nos da menos 3x más 3 medios de x, que ahorita debemos resolver esa operación con fracciones, y tenemos los dos términos independientes que serían 9 menos 1 medio, y eso es igual a 2x menos 8. Tenemos entonces dos operaciones entre fracciones que vamos a realizar en este lado, para que tengamos claridad de dónde van saliendo los resultados, que son menos 3 más 3 medios. Menos 3 más 3 medios se puede hacer utilizando la carita. Le vamos a colocar al 3 un 1 como denominador, y menos 3 por 2 da menos 6, más 3 por 1, 3, sobre 1 por 2, 2. Y eso nos da que menos 6 más 3 da menos 3 medios. Entonces, escribimos menos 3 más 4, abrimos corchete y nos queda menos 3 medios x, y vamos entonces a continuación a realizar 9 menos 1 medio utilizando la resta de fracciones. 9 menos 1 medio, le colocamos al 9 un 1 como denominador y realizamos la multiplicación en forma de carita. 9 por 2, 18, menos 1 por 1, 1, sobre 1 por 2, 2. 18 menos 1, 17 medios. Y eso es el resultado que vamos a colocar acá dentro del corchete. 17 medios, cerramos corchete, igual a 2x menos 8. Para destruir ese corchete entonces, este 4 que lo antecede debe multiplicar a los dos términos que hay dentro de él utilizando la propiedad distributiva. Tenemos entonces menos 3 más por menos menos 4 por 3, 12, dividido 2, 6, 6x. Más por más, más. 4 por 17, 68. Dividido 2, 34. Igual a 2x menos 8. Vamos entonces en este punto, cuando ya hemos destruido todos los signos de agrupación, a reunir los x en un lado y los términos independientes que no tienen x en el otro, buscando por facilidad en la operación que la x sea positiva.
Este menos 6 que está negativo lo vamos a pasar para el otro lado, positivo. Entonces nos queda 2x se conserva en el mismo lugar donde está desde el inicio y a él va a llegar a acompañarlo el 6x que pasó positivo. Y los términos que no tienen letra, menos 3 más 34 se conservan en el primer miembro de la igualdad y el 8 que estaba negativo pasa para el primer miembro positivo. Y realizamos las operaciones. Menos 3 más 34 da 31 y 31 más 8, 39. 2 más 6, 8x. Y finalmente, entonces despejamos la x teniendo en cuenta que el 8 que la está multiplicando pasa para el otro lado a dividir. Nos queda entonces 39 sobre 8 igual a x y de esa forma hemos encontrado el valor que ella debe de tomar dentro de la ecuación. No podemos simplificar esta fracción dado que el 39 tiene 13ava, tiene tercera, pero que 8 no tiene ninguno de estos dos divisores. Por lo tanto, es una fracción que no se puede simplificar y que de esa forma ha concluido el ejercicio donde nos pedían encontrar el valor que debe tomar x en la ecuación. Recuerden una vez más suscribirse si no lo han hecho al canal ITM Académico, activar las notificaciones y continuar cada semana disfrutando de estos recursos digitales que fueron pensados para que usted estudie, porque el que estudia gana.